En asuntos de género, mujeres de la CEPAL, de la ONU y parlamentarias de más de 35 naciones del planeta participaron en México en la Cumbre de Mujeres en los Parlamentos, donde se lanzó un llamado a frenar la brecha de género y respetar los derechos de la mujer. Aunque en México hay avances en la participación política de las mujeres, no se ha logrado la igualdad en puestos de liderazgo. En la inauguración del Foro Global de Mujeres en los Parlamentos 2015, que congrega a legisladoras de 37 países, se destacó que a nivel mundial la brecha de género aún es profunda. Solo hay 10 jefas de Estado y 14 de gobierno. En 30 años, México ha tenido 6 mujeres gobernadoras y ninguna presidenta. El 35% de los senadores son mujeres y 42% de diputados. Los retos en equidad de género, precisaron, inician con el respeto y la no violencia hacia la mujer. Los derechos de las mujeres tienen que defenderse porque son derechos humanos. No pueden discutirse los derechos de las mujeres como si fueran algo escindido de los derechos humanos. Las mujeres también siguen insuficientemente representadas en los puestos electivos. Los países en su mayoría están lejos de alcanzar lo que se le ha denominado el equilibrio de género del 30% que se propuso en 1995 como parte de la Plataforma de Acción de Beijing. La Organización de las Naciones Unidas incorporó en el marco de su 70 aniversario la perspectiva de género como eje rector de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible. Esto, por cierto, fue una propuesta de México que fue recibida y acogida por la comunidad internacional y hoy es ya parte del enfoque que tiene esta agenda, que nos conmina a todos los países a avanzar hacia un desarrollo más sostenible. A partir de ello, la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres compete a toda la humanidad. Canal Judicial, Marta Rodríguez.